Esta mañana habló el titular de la ESAP, el ingeniero Natalicio Chace, con radio ABC AM 730 y dijo que está garantizada la provisión de agua en Asunción y Central en un 100% para este verano, a pesar de la fuerte sequía y también la bajante del río Paraguay y a pesar de la inmensa cantidad de conexiones clandestinas al sistema de suministro. Es un problema casi cultural las conexiones clandestinas. La semana pasada comenzamos a hacer unos controles en San Bernardino porque teníamos inconvenientes en la cantidad de agua bombeada a la ciudad y la cantidad de agua facturada. En la primera semana encontramos más de 100 casas. Vamos a seguir buscando. Estimamos que estarán alrededor de unas 500 a 600 por el volumen que nos estamos midiendo. Epa. ¿Verdad? Y bueno, es triste que gente con poder adquisitivo recurra a esta opción, ¿verdad? Porque en los bañados y la zona menos pudiente, digamos, o más golpeada, hasta podemos llegar a entender por una cuestión de necesidad, ¿verdad? Pero en esos barrios, así como San Bernardino y algunos barrios de Gran Asunción, es inexplicable, ¿verdad? Y para más que tiene denuncia, una pena de 1 a 5 años de cárcel el robo de agua. ¿Y presentaron denuncia, presidente? Lo que es San Bernardino se va a presentar esta semana, la denuncia de la fiscalía. El miércoles justamente tenemos una reunión con la fiscalía de San Bernardino. Uh-huh. Va a estar el intendente y va a estar el presidente de ANDE también, que tiene el mismo inconveniente, a las 8 de la mañana. Y vamos a ver cómo manejamos esta situación, ¿verdad? En Asunción es aún grave, mucho más grave. Estamos teniendo alrededor de 25.000 conexiones clandestinas. Es posible. Asunción y área metropolitana.